Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este regreso de verano, esta vuelta al cole, pues ir pensando ya en el otoño, una vez que ya todos estamos de nuevo en casa, afortunadamente. Comenzamos una nueva temporada de Coaching Golf con, cómo no, con Mariano Puerta. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bueno, pues encantado. ¿Qué tal ese veranito? Pues la verdad es que ha sido tranquilo, jugando al golf, utilizando los principios y disfrutando de la piscina, el agua. Bueno. Y jugando más de lo normal, que ya es demasiado, ¿eh? Bueno, oye, que sepas que nuestros oyentes se mueren de la envidia que te han visto recorrer Europa todo en el mismo día, incluso prácticamente en la misma hora, y eso es una cosa que solamente cuatro privilegiados podéis hacer, ¿eh? En ese caso, ya. Tres nada más. Ya sabes que soy coach, floto, claro, y eso es como Superman, voy de un sitio a otro con una rapidez increíble. Sí, señor. El coach es una especie de entre ninja, monje Shaolin y efectivamente... Un Jedi casi, pero casi, sin espada. Efectivamente. ¿No? Bueno, que no sea el Jedi feo aquel, ¿no? El pequeñajo. Bueno, que decíamos que tras jugar y jugar estos días, como decía Mariano Puerta, pues nada, ya estamos de vuelta en casa. En nuestros campos habituales hay que aprender a retornar a la realidad, hay que ver cómo... adaptamos ese cambio del tiempo de ocio, de las vacaciones, a nuestro juego habitual, a volver a pensar en los principios, si es que en algún momento los hemos olvidado y no hemos aprovechado el veranito para ponerlos en práctica. Y yo creo, Mariano, si te parece, que el programa de hoy, como reentré, podemos utilizarlo pues para recordar un poco esos enunciados que ya hemos hecho y esas aplicaciones que hemos hablado durante los 9 programas anteriores, ¿no? Porque este es el 10, parece mentira. Ya estamos en el 10, macho, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Lo que nos ha costado llegar hasta aquí, Pero es un placer. Pues sí, en el programa último hicimos un, como recordarás, con Edna, desde Colombia hicimos un compendio también de todos los programas, pero como una experiencia personal. Lo que ella le llamaba el freno de mano y que otros clientes y otros oyentes llaman ahora también como tal, freno de mano. La manera esa de cuando te enfadas o cuando tienes alguna alteración por culpa del golf, bueno, por culpa tuya y afecta al golf, utilizar el freno de mano y los principios para poder sobrellevarlo y volver otra vez a disfrutar del juego, a tener ese bonito día de golf, ¿no? Hoy vamos a hacer eso, recordar los cuatro principios, acabar, si podemos, una de las aplicaciones, dos aplicaciones que quedaron sin hacer del cuarto principio para afrontar a lo largo del mes de septiembre ese quinto principio, las conclusiones que cerrará este paquete de los cinco principios básicos y sus aplicaciones principales y que, por cierto, te digo que se va a convertir en un libro que tú tienes que prolongar. Hombre, prolongar, sí. Ya me han dicho que te han salido pocas páginas, que a ver si lo completo. Sí. Tienes que, bueno, lo decía, en escribir tú y yo pongo las... los programas la audición de los programas dentro del libro, y ya con eso lo hemos conseguido. Negro sobre blanco, ¿no? Bueno, oye, que muy interesante, ¿no? Además, esa propuesta de tenerlo todo en un libro, de tenerlo todo a mano, de poderlo llevar siempre encima, porque además, en este mundo en el que nos hemos metido de la tecnología de la información y con tanta electrónica de por medio, qué cómodo va a ser poderlo tener en un libro electrónico, además, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es una buena idea y mira que ha sido mía, pero de vez en cuando creo que hasta cierto. Y va a quedar muy bien. Enseguida, en el mes de octubre, lo tendremos ya editado y preparado y a disposición de los oyentes. Y a precio contenido, ¿eh? 1.500 euros ejemplar. Ejemplar, sí. Si compra dos, ya 1.400 nada más cada uno. Exactamente. Bueno, la idea... Al final es eso, conseguir que la mente les ayude, que se convierta en un aliado y que genere una ventaja adicional. Y si además tiene el libro, pues va a poder consultarlo, como hacen ya algunos jugadores y algunos oyentes, con algo que luego contaré, con una libreta, algo imprescindible, yo creo, en el campo de golf, no solamente para saber cómo es cada uno de los hoyos y cómo has jugado o vas a jugar los hoyos, sino también para... en un momento determinado repasar los principios y poder afrontar y volver al presente y afrontar perfectamente el golpe siguiente. Pero luego lo contaré al final. Me parece muy bien. Avancemos. Los cuatro principios ahora los repasamos, pero los vamos a repasar primero con una anécdota. Una anécdota un poco especial,
porque corresponde a una persona que además los oyentes conocen. ¿Quién? Bueno, eso ya lo diré luego. Ahora mantengamos el interés, ¿eh? Eso es. Y vayan ustedes apostando sobre ello, ¿eh? Hablo de una persona que en su momento tenía handicap 36, se enfadaba cuando fallaba un golpe, se insultaba incluso. Se decía hombre, me va a hablar usted, me va a hablar usted de una persona normal. Sí, efectivamente, vaya, vaya. Sí. No es un Jedi sin espada, ni siquiera con palo del 7. Una persona absolutamente normal. Me alegra, incluso me alegra. Rompió un híbrido que me contaba esta persona en un momento de desesperación entre lo mal que jugaba, ¿eh? Planteaba siempre una estrategia de juego al empezar, no cumplía sus expectativas, enseguida se enfadaba en cuanto tenía el primer cambio sobre esa estrategia. Y zas, rompió el palo, como te comentaba, como les comentaba. Se lamentaba, se excusaba, bueno, que si he fallado el pad, que cualquier otro golpe ha sido fallado. Cambiaba la posición del grip en un momento determinado durante el juego, empezaba a ensayar acerca de lo que estaba haciendo para ver si corregía eso que no conseguía conseguir, ¿eh? Se limitaba pensando que era imposible bajar el handicap. Yo recuerdo que decía, este juego es imposible, no se puede bajar el handicap. A pesar de mi estrategia, es imposible que lo consiga con lo bien que juego yo. Y creía que no tendría ninguna posibilidad de jugar bien. No confiaba en lo que había aprendido, no confiaba en su memoria, en todo lo que tenía que recordar en el momento. Se podía, cada vez que movía su palo y empezaba a hacer el swing, se podía pensar, tengo que subir el codo, tengo que colocar no sé qué, tengo que colocar mi cuerpo de tal manera, ojito, cuando bajes por aquí, tienes que golpear. Bueno, algo habitual en los jugadores de golf, pero especialmente en este señor. Incluso cuando los resultados iban mal, algo que habitualmente ocurría, pensaba en abandonar y abandonaba el juego si llegaba el caso, porque no quería ni entregar la tarjeta por aquello que iban a pensar la gente de él, teniendo en cuenta lo bien que jugaba y lo bien que consideraba él que jugaba. Además, mientras que estaba jugando era capaz de aceptar cualquier consejo. Esos compañeros que siempre hay en el juego, ¿verdad, Javier? Que te dicen, no, es que tienes que poner la bola más adelante, sí, o que es que estás demasiado separado. Es que este es un deporte en el que todo el mundo sabe mucho. Sabe un montón. Pasa un poco, pero yo creo que pasa en todos los deportes, Mariano, ¿eh? Porque tú fíjate, ¿cuántos millones de entrenadores de fútbol hay en este país, ¿eh? Pues con el fútbol pasa un poco lo mismo. Ah, pero tú no eres entrenador de fútbol. No, me estoy quitando. Bueno, un poco eso, ¿no? Lo que hablábamos del fútbol extendido al golf, donde también se produce que tu compañero de campeonato o de juego siempre te tiene que decir lo que tienes que hacer acerca de una regla que tú no conocías y que seguramente él tampoco, ¿eh? Pero que, bueno, aceptas por no crear un follón, aunque luego te enfadas porque aquello no está bien o porque no te resulta adecuado y al final el follón se monta, ¿eh? Y más si estás caliente, ¿no? Y no te controlas. A este jugador le molestaban esas personas que a veces vienen por detrás, que van con cierta rapidez y que mandan la pelota a los pies, algo muy típico también en el juego. Total, era un cúmulo de virtudes, como puedes ver, sí, pero sí. No se quedaba ahí el tema. Una alegría, sí. Una alegría de hombre. Fallando el golpe de drive o de approach o de rear o de un hierro medio o un hierro largo, cuando estaba ejercitándolo después de haberlo fallado el siguiente golpe, pues empezaba a pensar con negatividad sobre lo que iba a ocurrir. Yo me acuerdo que me decía, estoy pensando que le voy a hacer un shock, que le voy a hacer un shock, que le voy a hacer un shock. Y tanto insistir en ello, al final lo conseguía, ¿eh? Incluso a veces no, pero tras probar varias veces conseguía tener un shock, ¿eh? Con esos pensamientos negativos que le acudían constantemente, ¿eh? Incluso también una de las cosas que se daba muy a menudo es que decía, bueno, es que tengo que recuperar metros como sea. Entonces se sobreesforzaba de tal manera que conseguía que la bola fuera cerrándose brutalmente, saliéndose y a jugar como los de Bilbao, lo que se dice en el golf, ¿no? Por el RAF o por los árboles, ¿eh? Y bueno, todo esto se juntaba con que no hacía más que pensar que su tarjeta iba a ser un desastre, como te decía, pensar en no entregarla. Porque el resultado iba a ser un desastre. Y cuando llegaba al hoyo 19 se excusaba con que había aire, lluvia, sol,
cualquier cosa valía. ¿Sabes quién es ese jugador? Bueno, no lo sé, pero me lo dices después de Puli. Vale, me parece muy buena idea. Joder, que vamos para allá. Escucha cómo suena el gol. Escucha golfcast.es, la radio del gol. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es. Tu página más golfística. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo, cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues nada, de vuelta ya, con comiéndonos las uñas, expectantes, a ver quién es ese personaje del que nos lleva hablando Mariano Puerta durante la primera mitad del programa. Cuéntanos. Te voy a decir quién es. Bueno, no, voy a repasar primero los principios y te digo vaya, quién mejor, es. ¿Vale? Sí, mucho mejor. Hablemos de los principios y qué no cumplía este señor de ellos. El primer principio es háblate bien, sus aplicaciones deja de ser tu peor enemigo, los buenos resultados no se consiguen con quejas, excusas y lamentaciones, y no te limites. Evidentemente este señor no cumplía nada de ello. Se insultaba y enfadaba, o sea que no se hablaba muy bien, se lamentaba por una y otras cosas, se quejaba y se limitaba al considerar que era imposible bajar el hándicap. Nada de ello lo cumplía. Confiar, lo que se dice confiar en sí mismo, que es el segundo principio, para nada. La duda y el abandono, su aplicación principal. La segunda, focalizar el juego y los deseos. La tercera, el exceso de esfuerzo. Como te decía, no cumplía nada, como perfectamente te habrás dado cuenta tú. No confiaba en él ni en su aprendizaje y abandonaba al menor contratiempo. En definitiva, dudaba de todo y desfocalizado completamente en objetivos y además, como mencionaba, se sobreesforzaba consiguiendo jugar por el RAF. Nada que ver con nuestros principios. En cuanto al tercero, que se refiere a que nada te afecte, no te tomes nada personalmente, no hagas suposiciones, no abandones tus sueños, volvemos a lo mismo. Casi ni mencionarlo. Lo recuerdan perfectamente nuestros oyentes. Y por último, el que ya vimos, el cuarto principio que vimos en el último programa, vive el presente intensamente. Y con sus aplicaciones que no pudimos ver enteras, que fue Escuche y Observe, que sí la vimos, pero bueno, la repasaremos un poco por encima. Y olvídese de los resultados, la segunda aplicación, y registre sus logros y momentos excepcionales, que a eso me refería con la libreta y luego comentaré. Sí. Pues constantemente pensaba en los fallos cometidos y en el resultado final y en esa tarjeta que estaba deseando que fuera magnífica y maravillosa y ni vivía el presente ni cumplía ninguna de sus aplicaciones. Está claro. ¿Y sabes quién es el jugador? Lo voy a decir. Venga, dígalo. Pues eres tú, soy yo y los oyentes. Vaya. Por cierto, en el caso del híbrido soy yo. Ahora, el que rompió el híbrido porque se enfadó, fui yo que lo rompí y además en Pablo Hernández contra un árbol con todo el cariño del mundo. Lo hice trizas. Te voy a decir una cosa que entiendo todo, ¿eh? Mira, parafraseando a Oscar Wilde, a ti que te gusta tanto. Sí. Se podría decir que, habiendo fracasado en todos los principios, decidí hacerme coach. Oye, ya decía yo que estábamos muy cercanos, no solamente por amistad, sino por coincidencia laboral. Evidentemente, este mensaje de Oscar Wilde sirve en ambos casos para los dos, para el periodismo y para el coaching. Bueno, ese es el mensaje original. Decía, habiendo fracasado en todos los oficios, decidí hacerme periodista. Que es una frase que a mí me gusta mucho utilizar, sobre todo con tanto purista como hay en esta profesión, que todavía no se ha enterado que esto es un oficio bello y no hay que echarse... Bueno, en fin, otro día.
A mí se meten conmigo hasta por el vello que utilizo en incluso por el vello con V, esté ¿no? trabajando contigo. Pero bueno, esa es otra historia que algún día contaremos, como dice Michael Ende. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Tener presente que tras un cambio personal de unas sesiones de coaching que ya conté, conseguí vivir el proceso que conlleva todo el tema del coaching y mi juego, mi actitud, incluso mi actitud con P, mejoró. Hasta mi físico mejoró, porque yo te he enseñado alguna foto en la cual pesaba 40 kilos más que antes. Por cierto, estas vacaciones, te lo digo porque tú y yo estamos a régimen, he perdido 5 kilos en vez de ganar 5. Bueno, pues te voy a decir una cosa, que eres un tío muy despistado. Ya lo buscaremos, no te preocupes. Efectivamente. Yo creo que ha sido tanto paseo por Europa. Seguro, yo creo que ha sido seguro, eso. Seguro. Y conseguí disfrutar y divertir, que es y divertirme, que es la esencia de este juego y que ya anticipo es el quinto principio. La esencia del golf está ahí, en disfrutar y divertirse, en lo que tú llamas maravillosamente bien, en tener un bonito día de golf, y que generalmente olvidamos, ¿no? Edna contaba en su caso personal y yo lo utilizo y estoy intentando que los oyentes se unan a la troupe de los que utilizamos el freno de mano para mejorar nuestro juego y mejorar nuestra actitud en el campo y al final, en definitiva, nuestros resultados, tan ansiados resultados que va a dar lugar a esa segunda aplicación. Olvídese de los resultados, ¿no? Lo importante generalmente está en la capacidad de recuperación del jugador, y esa capacidad de recuperación es imprescindible porque para ello tenemos que vivir el presente, hablarnos bien, los principios que acabamos de mencionar y que yo creo que todos estamos de acuerdo, porque hay que practicarlos y así tener ese bonito día de golf que mira qué frase más buena, ¿eh? Uh-huh. Que así será un buen día, feliz, exitoso y brillante, pues depende más de la actitud que del sol brille realmente. Uh-huh. Depende más de la actitud que del sol. Precioso, ¿eh? Es casi de Oscar Wilde. Bueno, entonces, ¿no? Tú imagínate los escoceses cómo iban a jugar. Lucas dice un buen día de golf. Eso también es verdad. Oye, por cierto, hablando de escoceses, mira, se me ha venido a la cabeza una cosa ahora que voy a aprovechar para meterte en un lío también, oye, porque no todo va a ser este momento tan bonito y tan bucólico. Y es que sabes que, como bien sabes, hemos conocido estos días la composición del equipo europeo de la Ryder Cup. Sí. Y hemos conocido que Paul McGinley ha decidido hacerse acompañar de 5 vicecapitanes. Esto no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió hace 2 ediciones, cuando se jugó en Celtic Manor y era Colin Montgomery quien capitaneaba el equipo, también se llevó a 5 vicecapitanes. Pero yo no sé desde el punto de vista del coach, si esto no suena más a falta de confianza, a necesito sentirme arropado, a o tengo todo absolutamente controlado, que yo no me veo capaz de esto, o voy a tener un lío, y sobre todo, pues no sé si a lo mejor aquí también hay un contubernio con alguna fábrica de semáforos, porque tú imagínate, 5 vicecapitales con sus 5 buggies por el campo, va a ser aquello la leche. Van a tener que poner rotondas en rotondas, el campo, efectivamente, redondas, que dicen algunos, ¿no? Pues sí, es curioso, y además acuérdate que hablamos en un programa precisamente de Par 72 de que Olazabal estaba haciendo funciones de coach prácticamente, ¿no? Con esas conferencias que daba, con lo cual quizá por ahí vaya el tema, o quizá simplemente sea para tener controlados 2-2 o 1-1 a cada uno de los jugadores y tener una labor de coaching cada uno de los vicecapitanes y el propio capitán, ¿no? Que yo creo que también es importante, aunque yo creo que tanta gente invirtiendo la pirámide, tanta gente arriba dirigiendo y tampoco soldado, me parece un poco exagerado, pero bueno. Queda raro, ¿no? Queda raro, sí, es que es como mandar al combate a 5 generales y a 10 soldados, un poco extraño. O a un general, 5 coroneles y 10 soldados, un poco extraño. ¿Cuánta gente va a la Ryder por parte de Europa? Menos 12. De 10, ¿no? No, 12. 12, vale, bueno. Son, pues 12 son 12 por equipo. En pues este ya está, caso, ahí está, las 6 personas. Capitán dos y vicecapitán. Para cada uno. Dos para cada uno, pero que es mucho, ¿eh? Es mucho. Vale. Eso sí. Están atándolos en corto para que no se vayan a tomar una cervecita después de, para que no se escapen del hotel, para que no.
Ah, pues mira, todos, yo te decía una cosa. Todos somos humanos. Yo creo en la necesidad de la cervecita después, en lo de estar concentrado, como pasa, por ejemplo, en el fútbol. No lo creo, es decir, no creo que, hombre, como decía el otro, ¿no? Aquel que iba a cantar y que si tenía sexo la noche anterior bajaba dos tonos. Bueno, pues no lo sé yo si esto a unos tipos que tienen esos abdominales les puede resultar malvado o maléfico el juntarse con su parienta la noche anterior, pero no creo en el tema de las concentraciones. Es más, ya hemos visto cómo había algún entrenador de fútbol, como el caso de Guardiola, ¿no? Que llevó a su equipo a lo más grande y no hacía ni una sola concentración previa al partido. Y en este caso de la Raider, pues creo yo que tampoco, hombre, que se acostarán relativamente pronto. No van a estar toda noche de juerga, pero me imagino que después de jugar, pues si te echas una cenista, una charla. Bueno, que en definitiva es golf, ¿no? Y que, sí. Que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza mientras que uno esté fresco por la mañana. Hombre, no te vas a pasar la noche enchufado al vino, ¿no? Pero creo que también hay que disfrutarlo y hay que divertirse. Aquí lo que pasa es que vamos con la espada de Damocles. Y claro, con el miedo de que las dos últimas ocasiones hemos ganado por la mínima y en la última, pues encima invocando a la heroica, ¿no? Que en el último minuto y sufriendo mucho, o sea que, bueno, no sé si... Ese es el encanto de la Ryder Cup, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pero oye... Que se gane de penalti, con prórroga y de penalti, ¿no? Pero bueno, que el símil con el fútbol, ¿no? Que tampoco pasa nada que porque hagamos como nos hicieron nosotros en Valhalla, ¿no? Que nos dieron una paliza de mucho cuidado, pues podemos dar la paliza a nosotros y ya está. Y quedarnos tan a gustito el sábado y decir, ya está, ya hemos ganado, ¿no? Ya hemos ganado y se acabó todo esto. Cada uno a su casa. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer esta temporada, Mariano? Venga, vamos a hacer una declaración de intenciones de lo que va a ser Coaching Golf en este otoño-invierno de 2014. Pues vamos a acabar los principios y vamos a empezar pronto con los hábitos, ¿eh? Y continuaremos a lo largo de la temporada con las sensaciones, la idea inicial que teníamos, ¿eh? Y bueno, eso nos va a llenar toda la temporada hasta el año próximo, hasta 2015. Si los oyentes nos consideran válidos para ser oídos y además consideran que todos estos programas son válidos para su juego, que creo que sí. Perdón, hablémonos bien, que estoy seguro que sí. Sí, te iba a decir. Si no nos aplicamos los principios, mal vamos. Bueno, seguro que sí, seguro que a partir de ahora ya vamos a empezar a recibir... Bueno, pues los comentarios, sobre todo de cómo ha ido la aplicación de estos principios. Ya hemos terminado con ellos, ahora es el momento de que los oyentes nos cuenten bueno, cómo lo han hecho, en qué les ha beneficiado, si han sido capaces de llevarlos a cabo, si en algunos se han atascado. A lo mejor les podemos dar alguna pauta para salir de ello, Mariano, sí. Y algún truquillo última hora, ¿no? Porque siempre hay cosas que se te enquistan y te empecinas en ellas y no las sacas adelante. Y como no sacas adelante eso, eres incapaz de pasar al siguiente principio. Y bueno, pues tampoco es bueno, ¿no? Hay que conseguir cumplirlos todos para poder entrar, digamos, en la nueva temporada. Sí, sobre todo, incluso ellos pueden encontrar aplicaciones que por cualquier motivo yo no haya reflejado aquí. He sido lo más generalista posible y me he basado en las experiencias personales, pero quizá, estoy seguro de ello, ellos tienen alguna otra aplicación que puede ser interesante de comentar y por qué no desarrollar en algún programa o en varios programas, ¿eh? Bueno, y cuéntame, que ahora dentro de poquito, dentro de un par de meses, vamos a empezar a formar, vas a empezar tú, mejor dicho, a formar nuevos coaches en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que no va a ser tan a distancia porque se puede asistir a las clases, bueno, pues un curso sobre coaching y golf. Efectivamente, vamos a tener en la UNED un curso sobre coaching donde también se incluye el golf. Realmente hay tres certificaciones, una como coach profesional especializado en ejecutivo, en personal y en deportivo. Otra certificación en juego interior que es... Tim Galloway desarrolló el juego interior, pero este juego interior sorprendentemente es desarrollado por Mariano Puerta y con una marca propia, que es ese juego interior en España y en Europa, y que se refiere más al análisis conductual y la relación con cada uno de los clientes para mejorar el entendimiento con ellos. Y por último, pues la estrella del curso, el coaching golf, todo un modelo de negocio que he desarrollado yo junto con mi equipo,
y que en eso consistirá el curso. Ya tenemos registrados alumnos en distintos puntos de España y también en distintos puntos de Europa y Latinoamérica. Uh-huh. Y sorprendentemente, un español que vive en Camboya, jugador profesional de golf y buen caddy, profesional, se ha registrado en el curso también. Así que desde aquí le doy un saludo y espero cumplir las expectativas que tiene con el tema del coaching golf. Ya somos tan internacionales que hemos llegado a Asia y a un país muy, muy remoto como Camboya. Uh-huh. Bueno, pues muy interesante este curso que se puede consultar en coachinguniversity.es. Es el experto, lo voy a repetir, coaching, que terminado en G, university en inglés, terminado en Y, .es. Es el experto en coaching golf que se va a impartir en la UNED, que está, bueno, pues avalado por la UNED, como no, y por ACOPLAE, que es la Asociación de Coaches Profesionales de Latinoeuropea. Uh-huh. Es una asociación, como digo, y en el que el claustro de profesores está compuesto pues por gente de la universidad, de la empresa, del deporte y, como no, por coaches profesionales, que son los que van a, bueno, pues poner ese punto de vista más real, ¿no?, de lo que es la práctica diaria en la vida del coach. También hay un periodista que eres tú. Sí, por eso digo que es un gran periodista deportivo. Bueno, hay otro también, que es Óscar Maqueda, no nos olvidemos de él. Efectivamente. El director de Golf Digest, el gran amigo y excelente periodista también. Y, bueno, tipo divertido además, o sea que va a ser... Muy divertido, eso ayuda también, ¿verdad?, en las clases. Sí, y sí, tenemos un magnífico plantel de profesores que nos hemos juntado para desarrollar este curso y para hacer un ameno y fructífero curso para los que quieran dedicarse como yo a esta profesión o como mi equipo yo a esta profesión. Bueno, de locos, pero muy divertida, sí, señor, lo digo, sí, de verdad. Bueno, pues nada, que se den prisa en inscribirse, que además ahora hay descuentos, como estamos terminando las rebajas, aquí las rebajas duran unos días más. Así es que, bueno, pues hay una bonificación interesante. La plaza de momento está asegurada si se hace, bueno, pues prácticamente ya, porque como dice Mariano, la gente se inscribe y las plazas, lógicamente, son limitadas. El curso empezará allá por el mes de octubre, Mariano, más o menos, ¿no? No, finales de noviembre. Ah, finales de noviembre. Vale, pues sí, la matrícula continuará septiembre y octubre hasta mediados de noviembre, ¿verdad? Y en finales de noviembre empezamos. Vale, pues insisto, en coachinguniversity.es, www.coaching, acabado en G, university, acabado en Y.es, está toda la información, el claustro de profesores, el plan de estudio, los precios, la matrícula, en fin. Todo en un solo sitio, ¿eh? Comodísimo esto. Es una buena página web, muy sencillita y rápida de ver, y da una idea del curso con mucha rapidez. A lo largo de los próximos días irán subiendo folletos y algún ebook y algunas cosas más que tenemos reservada en primicia, además, para todos aquellos que se hayan registrado, porque los que no estén registrados no los podrán ver. Claro. Y un bonito video para nuestros amigos del otro lado del océano, que está aquí, ¿vale? Se puede ver en un minuto el resumen del curso, qué chulo. También se puede ver en Doble Bogey. También, se puede ver en todos lados. Un periódico muy, muy bueno de golf, diario, y que tiene un director que se llama Javier Jiménez. No sé si lo conoces, es un gran periodista. Me de golf suena de oídas, nada más, de oídas. Bueno, tenemos que ir acabando, Mariano, que se nos pasa el tiempo, que es que hay que ver qué alegría, oye, estar aquí contigo otra vez en esta nueva temporada de Coaching Golf. Y nada, nos quedan 40 segundos para lo que quieras decir. Pues que no nos ha dado tiempo a contar los dos principios que he mencionado, que lo comentaremos el próximo día unido a ese inicio del quinto principio, que les quiero mucho, que besos y abrazos según corresponda, que gracias por oírnos, que soy un pelota y que pásenlo muy bien. Bueno, pues no se puede decir nada más. Adiós.